Hola, hoy vamos a continuar con nuestras clases de literatura y vamos a hablar sobre lo que es la cultura oral y la cultura escrita, también tratando el tema de la persona de la Edo. Bueno, es indudable que la poesía homérica es ya el resultado de toda una escuela creativa, pero a la vez es una joya particular que alcanzó gloria por ser eminentemente humana y dramática. No obstante, la Ilíada y su hermana menor no dejan de poseer la grandilocuencia del lenguaje épico o la magnificencia descriptiva de su objetivo, que es el canto glorioso. Pero, a la vez, tienen el resabio de la poesía primitiva, con sinceridad, espontaneidad, imaginación, variedad en la narración, ingenio y sentido de la proporción. Hemos visto que la cultura de la época homérica fue sin duda de carácter oral y que el poeta desarrolló su obra sobre dicha oralidad. ¿Qué tan antigua es la herencia oral en el poema que nos compete? West ha sugerido que hay atisbos de ideas indoeuropeas en los poemas homéricos, cuyo centro es el kleos, la fama, y que es fácil deducir una tradición de poesía de alabanza, tal vez épica y tan antigua como el 2000 a.C. Para ello, señala que en los mitos griegos, incluyendo el mito troyano, hay una predilección por el entorno tesalio, a la par con el micénico, y que la invasión de aquel precedió a la de este. La teoría de West es interesante, sobre todo al pensar, como refiere, perdón, Peter Tuggy, que detrás de un prototipo heroico puede yacer una civilización entera. Desde hace poco más de una década se ha sostenido con cierto rigor que la Grecia antigua debe mucho al Oriente Próximo en sus años de formación, y estudiosos del área se han interesado en probar las influencias que civilizaciones como los egipcios o los hititas tuvieron sobre los helenos. El contacto con Oriente se inició ya en tiempos prehistóricos y continuó a lo largo de la Edad del Bronce. Ya hemos podido comprobar la situación que prevalecía en el Egeo en tiempos de los micénicos y su relación amor-odio con el imperio hitita, e incluso vimos la posibilidad de una épica luvita como antecedente de la obra homérica. Sin embargo, los contactos más cercanos parecen producirse en torno al siglo 8 a.C., fecha que, como vimos, es uno de los límites en la composición de las obras que estamos examinando. Si bien dichos contactos no parecen muy amistosos, no niegan tampoco la influencia que por otros canales pudo haberse producido, y que no se excluyen entre sí. Los vecinos, desde entonces y hasta nuestros días, viven extrañas relaciones donde se aceptan o se repelen, tal como ocurre en la con la cultura norteamericana, de la que abreva y a la que rechaza en ocasiones el pueblo mexicano. Las influencias de Oriente en Grecia pueden percibirse en la religiosidad, la iconografía, y por supuesto la literatura, y dichas áreas se superponen y se refuerzan mutuamente. La influencia literaria épica resalta una diferencia que para muchos es crucial. Mientras la poesía helena parece oral, no hay duda de que la oriental tenía una tradición escrita muy importante. Lo oral es un gusto que los griegos conservaron, como lo prueba su preferencia por la lectura en voz alta y el dictado de correspondencia, la recitación poética y los cantos simposiacos, ya sean amateurs o ya fueran profesionales. Muchas veces estos cantos improvisados en medio de la fiesta y de la bebida. Así que todo esto prueba las habilidades poéticas, pero también la costumbre de escuchar y de memorizar ritmos y rimas. En Oriente, en cambio, el gusto era más bien escrito. Las tablillas se copiaban y se copiaban, incluso a veces con otros caracteres, y ello nos debería mover a suponer principios estilísticos harto diferentes. Pero asegura Walter Burkert que si esta
atentó a considerar o intentó considerarse ambas vertientes, más bien queda sorprendido él con las semejanzas que con las diferencias. En principio, el producto más importante exportado de Oriente fue el alfabeto, cuyos testimonios prístinos se remontan al siglo VIII nuevamente. Entonces, estamos hablando de un periodo de contacto y no sería extraño pensar que la literatura griega se viera, aunque oral, influenciada por la literatura escrita oriental. Comenzaré por decirles que el concepto de lo épico era igual en ambas culturas y se empleaban igualmente versos largos, sin división estrófica como tanto en Grecia como en Oriente se hacía. Su contenido era el relato de dioses y de grandes hombres del pasado que a menudo interactuaban entre sí. El estilo de los poemas era igualmente muy semejante. Hay epítetos fijos, versos formulares, repetición de versos, escenas típicas, características. Entonces, todo esto nos fuerza a pensar que Oriente influenció a Grecia definitivamente en su épica. Ahora bien, ante esta posibilidad de poesía ancestral indoeuropea o de influencia oriental que pudo tener, nada impediría tampoco reconocer una influencia autóctona. Por ejemplo, está la etimología de los nombres como Aquiles u Odiseo que no contienen elementos griegos. El lingüista holandés Ruig sostiene que el griego de ciertas fórmulas de las obras homéricas es anterior al de las tablillas de lineal B, por lo que concluye que la tradición épica debió ser también anterior a la micénica. A este respecto, cabría sugerir que hubiera también la influencia de una épica minoica. Pierre Carlier, por ejemplo, supone que el famoso fresco de Tera que presenta una batalla marina hubiera sido la versión plástica de un poema. Por otro lado, la influencia micénica directa es la más fácil de comprobar. Así que, aunque tenemos esta posibilidad de influencias indoeuropea, minoica, bueno, oriental, minoica, la única de estas posibilidades que sí podemos comprobar es que hubo, una influencia micénica. Un fresco del Mégaron de Pilos nos presenta una lira y una tablilla de Tebas menciona dos tañedores de liras. Kirk, quien ha explorado este aspecto a detalle, apunta ciertas características obvias que nos relacionan la épica homérica con la micénica, con la cultura micénica. Primero está la geografía política, que es de innegable raigambre micénica. Casi todos los lugares que son mencionados por Homero son micénicos. Estaría la configuración mitológica, que es de carácter aqueo. La ausencia casi total de los dorios en los poemas. Las costumbres, creencias y objetos materiales micénicos que la arqueología ha comprobado después como reales. Y el lenguaje arcado-chipriota o aqueo, aunque este elemento como parte del dialecto homérico es sumamente escaso porque solo tenemos tres palabras. Así pues, Kir concluye, nada sugiere que la poesía micénica haya sido muy extensa, o que buena parte de ella haya pasado literalmente a la tradición épica de la Edad del Bronce que culminó en Homero. Es decir, es otra vez una posibilidad de influencia, aun cuando no tengamos, o aun, perdón, aunque sea la de mayor consistencia. Tal aseveración se reafirma con ciertos aspectos de carácter micénico que se hallan totalmente ausentes en Homero. Por ejemplo, el palacio, con su intrincada burocracia, no existe. No hay esclavos profesionales como los escribas, no existen en los poemas. Los carros de guerra son empleados no como armas, como sucedía en Micenas, sino como meros transportes. Y ligado a esto está el mayor peso otorgado a la infantería hoplita, que es una característica del periodo arcaico y no de la edad micénica. Luego del colapso de los reinos micénicos,
provocado al menos en parte por las migraciones dorias y el advenimiento de la llamada Edad Oscura, se especula que las condiciones y comunicaciones materiales se vieron afectadas seriamente por el virtual abandono de la mayor parte de los centros micénicos y la consecuente disminución en la producción artística. No obstante, continuó existiendo cierta vida comunal de influencia micénica, que los invasores, por ejemplo, o mejor dicho, los migrantes, no pudieron o no quisieron suprimir, y ello permitió a la vez la conservación dentro del mundo oral de aquellos viejos sentidos micénicos. Es decir, la hipótesis más aceptada sería esta, que pervivió de alguna manera el mundo micénico como una base cultural y por eso todavía se conserva en la épica oral de Homero. Ahora bien, la poesía, afirman Kirk y Bogra, no fue solo transmitida, sino también creada. Mientras haya un mínimo de seguridad en la vida, aunque escasee el alimento, la poesía se convierte en el refugio de la incertidumbre, ya que retrata siempre un mundo idílico anterior que a la vez fomenta el orgullo y el respeto de la generación que pervive. Bogra ha llegado a afirmar que este periodo oscuro es donde se creó el concepto de una edad heroica. Con la devastación tan terrible que sufrieron los micénicos, debió obligar a sus supervivientes y a sus descendientes a volver la mirada a su pasado, en cuyo poder y esplendor reconocieron lo que faltaba en su propia época, e idealizaron nostálgicamente aquel tiempo, confiriendo a su poesía algunas de sus más destacadas cualidades. Dicha poesía, aunque de raigambre aristocrática, se dirigía a un auditorio mucho más amplio. La mayoría de los herederos ya eran señores venidos a menos, y su palacio ya era apenas un villorrio. De ahí el empobrecimiento que se denota en las últimas muestras del periodo épico, como serían la Odisea y la poesía de Hesiodo. Esta maravillosa herencia creativa que podemos rastrear desde los palacios micénicos hasta las aldeas del medievo heleno, se reconoce en los poemas homéricos, pero estos son propiamente creaciones del ámbito jónico. Y no debemos olvidar este punto de partida. Estamos hablando de una épica jónica que se respalda en la tradición que se arraiga y se transmite a los herederos de las costas asiáticas, por una parte, y de la Grecia central con Atenas como punto focal hacia la época final. Atenas retomará y transmitirá esta poesía épica al mundo helenístico imperial, así que no hay que olvidar esta base jónica, que es de hecho la más importante por encima de las influencias anteriores, orientales, minoicas, incluso indoeuropeas, o esta herencia micénica que es mucho más fácil de comprobar. A diferencia de lo que propone West, Kirk considera que los rasgos eólios, como la preferencia por héroes tesalios, se debe a la movilidad en la época jónica y no a un origen indoeuropeo. Los aedos de ese tiempo, de los que ya hablaremos, retomarían no solo la temática, sino incluso elementos lingüísticos de esta estirpe helena que son fácilmente reconocibles en los poemas. El eólio es una de las lenguas que más fácilmente se reconocen en el ámbito de la poesía. Cree el filólogo inglés Kirk que en ese tiempo prejónico y formativo de la Edad Oscura se desarrolló la gesta troyana, que tenía un trasfondo continental donde los palacios micénicos del Peloponeso, de Orcomeno, de Tebas, de Calidón, aún eran un recuerdo fresco. De allí, la gesta migró con los jonios y los eolios al Asia Menor alrededor, dice Kirk, del 1050 a.C. Y de esos lugares regresaría perfectamente constituida por él o los aedos ya en tiempos arcaicos, y entonces la adoptaría el mundo ateniense. Los poemas sobre Troya que conservamos no alcanzaron esa forma monumental que poseen, sino hasta generaciones más tarde, de lo que pudo ser esta cristalización en la edad prejónica.
Los límites extremos para la más antigua epopeya, la Ilíada, son finales del siglo IX o principios del siglo VIII. Aun cuando hay elementos anteriores micénicos y prejónicos de época de las migraciones, estos no se heredaron sin alteraciones. Así, hay muy poco que rescatar propiamente de la poesía y de la vida micénica e incluso prejónica en los poemas homéricos. Cuando Homero crea sus poemas, la polis y su sistema social ya es una realidad, aun cuando conserva rasgos más ortodoxos de la aristocracia monárquica anterior del pasado aqueo, ello contra la presión cada vez mayor del pueblo, que culminaría en las polis democráticas con Atenas a la cabeza. Bueno, hablemos pues sobre la relación entre la poesía oral y el aedo. El Aedo canta un extenso poema narrativo que describe eventos considerados históricos, hazañas de excelentes varones, miembros de un pasado glorioso. A veces, los personajes son dioses enfrascados en hechos de rasgos heroicos como luchas de poder, o incluso personajes de cuentos tradicionales que en muchos casos alcanzan las características de un héroe mítico. La poesía épico-heroica es más extensa que otros géneros, concierne mayoritariamente a la acción, pero conlleva descripción y reflexión. Por lo que acabamos de ver, a diferencia del habla cotidiana, la poesía se cantaba siempre con ese verso de estructura métrica uniforme, de ritmo rápido, fluido, como lo es de hecho el hexámetro, con palabras selectas y un determinado tono de voz. Finalmente, la poesía es también histórica en cuanto a que el creador y el auditorio lo consideran como ocurrido en algún momento, e incluye, esta también, de forma semejante, el mito y la leyenda. Dicha regularidad es necesaria tanto para la composición poética como para recordar la obra. Tómese en cuenta que la poesía se recuerda mejor que la prosa, que los versos rimados al final de la línea son más estables que los que riman al principio, y que las fórmulas, como nuestros modernos jingles, al ser reiterativas, se recuerdan, aun cuando el poeta o el auditorio hayan olvidado su significado. No es forzoso que los poemas sean únicamente narrativos. Las canciones de trabajadores, las de danza y las fúnebres, así como las nómicas y las didácticas, tenían otros temas y otros estilos. El estilo poético varía, pues, con diferencias estéticas, pero está caracterizado por estas frases repetidas, por los paralelismos, por escenas tópicas y esa narrativa que no necesariamente sigue un orden cronológico, permitiendo los episodios autónomos que, no obstante, conserva el resto de la historia en la memoria del auditorio. Las características básicas de la poesía oral son compuesta y recordada sin auxilio de la escritura y cantada o salmodiada con acompañamiento musical. Es usual que los poetas aseguren que la obra ya está creada en sus mentes y que lo único que resta es ponerles palabras. Así, por ejemplo, decía el comediógrafo Menandro, y les recuerdo que tienen el texto en griego en su antología. Cito, esta traducción es mía. Pues están cerca las Dionisias, oh Menandro, y tú no has compuesto la comedia. Este respondió, por los dioses. Yo mismo he compuesto la comedia, pues el argumento he dispuesto y es necesario tirar los versos sobre ella. Así vemos que el poeta le es más importante el fondo. La forma la crea al momento. Es muy posible que esa composición personal se acompañara de un estilo propio también de presentación, que singularizara a Laedo como intérprete a la par de creador. Mucho se ha discutido el carácter oral distintivo de la poesía griega, incluyendo la posibilidad de que, cual ocurría en Oriente, la cooperación entre poeta y escriba, dictando sus obras, fuera algo no ajeno a la Hélade. Pero basta con revisar la tradición aédica y rapsódica posteriores para desmentir esta posibilidad, así como el ya mencionado gusto por la lectura en voz alta. Los romanos,
aún nos recuerdan esta poesía improvisada. Están, por ejemplo, las palabras de Cicerón con respecto al poeta Licinio Arquías. Esta es traducción de Amparo Gauss. ¿Cuántas veces vi yo a este Arquías, no habiendo escrito ninguna letra, decir de improviso gran número de óptimos versos acerca de los mismos sucesos que entonces se desarrollaban? ¿Cuántas veces vuelto a llamar, decir la misma cosa con palabras y sentencias cambiadas? Ahora bien, las cosas que escribió cuidadosa y meditadamente, vi que de tal manera se aprobaban que se acercaban a la alabanza de los antiguos escritores. Arquías, en este siglo primero antes de Cristo, todavía crea poesía épica y la crea al momento. La música, podemos inferir, y ya les he enunciado antes, era un auxiliar poderoso para la oralidad. Hasta el día de hoy nos aprendemos más fácilmente canciones que poemas. El instrumento en la épica era la cítara, antiguamente también llamada fórmige, y la lira, que es una simple variante de la cítara. Asegura John Landels que no hay un instrumento actual que pueda compararse a la cítara, empleada, por lo que podemos reconocer merced ya al sarcófago de Hagia Triada en Creta, desde el siglo XV a.C. La pintura de un vaso nos muestra que la forma de la cítara griega era la de una herradura. Les envié un texto en Classroom donde hay algunas imágenes. Confronten en este aspecto las imágenes 1 y 2. El número de cuerdas de la cítara varía de 4 a 8, pero ello quizá responde más a la imposibilidad del artista por plasmar correctamente el número de cuerdas en su pintura. Estas cuerdas estaban fabricadas de nervios de oveja o bien de fibras de lino. Señala nuevamente Landels, y aquí pueden ver la figura número 3. Dice, unos pocos vasos muestran una variante del diseño original, la cual posee una barra a lo largo, frente a las cuerdas, unida a los brazos a cada lado de la cítara. Su función está en duda, pero podría ser significativo que aparezca cerca de un tercio del largo de la cuerda vibrante y sobre el puente. Si es así, podría ser posible que los dedos de la mano izquierda emplearan la barra para presionar las cuerdas y tocar todas las notas del registro normal, 12, esto es, una octava y una quinta más alto, incrementando el rango musical. Es decir, que sirviera como de presión que se hace sobre las cuerdas para que al momento de tocarlas estas tuvieran un tono más alto. La lira es la versión contralto de la cítara, tal como el bárbitos, otro instrumento, era la versión tenor de la cítara. Es igualmente la lira su versión popular, pues la cítara es más propia del profesional. La diferencia básica entre ambas es la caja de resonancia que posee la lira, así como la construcción de una sola pieza que tiene la cítara, a diferencia de la lira, que está compuesta por lo regular de una concha de tortuga como caja de resonancia y dos brazos de madera que se unen a ellos. Lo pueden comprobar en las imágenes figuras 4 y 5. También habría que añadir que la lira, como era más grande, se tocaba sentado por lo regular y en un ángulo de 45 grados. Había dos maneras de tocar la cítara o la lira. Una es con el plectro, una especie de vara terminada en un gancho, empleándose entonces el verbo cruein, tañer. La cítara se tañe cuando se toca con el plectro. Ese ganchito jalaba la cuerda y entonces el sonido es diferente a si se pulsa la cítara, es decir, si se pellizca con los dedos la cuerda. Los griegos usaban el verbo psalein, pulsar. El efecto era diferente. Tañendo se produce un sonido alto, vibrante, brillante. Pulsando es uno suave que permite sobretonos agudos. Tendríamos a un citaredo o cantante que se acompaña con cítara. Regularmente cuando se canta se prefiere pulsar con los dedos para poder entonar al unísono. Sobreentenderíamos que es para seguir ciertamente de forma más sencilla la canción
porque se están empleando directamente los dedos y hay como cierta memoria. Los guitarristas, los que cantan, suelen también pulsar, es decir, pellizcan o rasguean la guitarra porque es más fácil, la mano seguiría, o mejor dicho, la voz seguiría el movimiento de la mano, sabe cómo está haciéndolo. En cambio, tañer la cítara dejaba el uso del plecto más para los pasajes introductorios, es decir, para las zonas, el pasaje musical propiamente. Cuando vemos a un artista de la guitarra, que es de hecho la heredera moderna de la cítara, vemos que estos profesionales que solo tocan la guitarra acústica o la guitarra de 12 cuerdas para solo la música, regularmente o se dejan las uñas largas y entonces tañerían con las uñas, o bien usan una uña para poder hacer el rasgueo. Entonces, esto tiene que ver mucho con la tonalidad. Y esto ya nos hablaría de la diferencia que tendría un aedo al momento de entonar su poesía. Él decidiría si tañía, si pulsaba, si cantaba, cuándo cantaba, cómo cantaba. Por eso resulta muy difícil, para, desde mi punto de vista, saber exactamente cómo sería la poesía, cómo se cantaría la poesía. Pero de esto ya hablaremos la siguiente clase. Pásenla muy bien, muchas gracias.